De ley de Cabildo Abierto que plantea condiciones para reestructurar las deudas que tienen los ciudadanos con el sistema financiero, no logró apoyos en el Senado, había logrado un apoyo unánime en la Comisión de Constitución y Legislación de justamente de la Cámara Alta. Luego en el plenario los legisladores del Partido Colorado y el Partido Nacional no votaron el proyecto, que quedó entonces sin apoyo para ser aprobado, marcando una nueva diferencia en el seno de la coalición de gobierno entre Cabildo y los dos otros socios principales de la coalición, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Para hablar de este tema y de otros, recibimos al senador Raúl Lozano. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes por acá. Bienvenida. Vamos ya a hablar de este proyecto, pero veíamos recién en la sesión en el Senado, en el cual de alguna manera se rindió un homenaje a Danilo Astori y la alusión de Mario Vergara respecto a la invención de la palabra Astori-Vergarismo, que él decía, o sea, capaz que se hizo con un fin despectivo, yo la tomo con mucho orgullo. Fue una expresión del senador Manini Ríos que se ha popularizado. ¿Hay una visión negativa del Astori-Vergarismo desde Cabildo Abierto? Y es un modelo de país que nosotros no lo compartimos. Lo respetamos, sí, pero nosotros no lo compartimos. Ese modelo de país en el cual se le da grandes exoneraciones a las grandes multinacionales, a los grandes emprendimientos, y sin embargo se olvidan a los pequeños productores, a los medianos y microempresarios, a los microcomerciantes. Es decir, ese modelo de país en el cual se proyecta estas grandes inversiones, que nosotros no estamos en desacuerdo, pero sí decimos siempre que aquí se calcula que un 80% de nuestra fuerza de trabajo está en la microempresa, el micro, mediana y pequeña empresa. Es decir, no está en las grandes extensiones multinacionales. ¿Por qué se le da esas exoneraciones? A los grandes, pero no a los chicos. Pero eso se mantiene hoy en este gobierno, ¿no? Bueno, es un modelo de país que nosotros decimos, el nuestro es diferente, por eso está Cabildo Abierto. Uno es el partido que podemos decir blanco y el Partido Colorado, otro el de Frente Amplio, y el de Cabildo Abierto es distinto. Pero entonces, ¿el manejo de la economía de este gobierno es Astori-Vergarista? Es distinto por cuanto es más liberal. El Astori-Vergarismo, si se quiere, tiene una proyección más progresista o más socialista. Este es más liberal. El nuestro apunta a privilegiar, si se quiere, al más débil, al más pequeño, y no al más grande. Uh-huh. ¿Y no tienen una definición en ese sentido? Recién ponía, bueno, algo más socialista o socialdemócrata en oposición a algo más liberal. Cabildo Abierto ahí, si tiene que agarrar una de las etiquetas que utiliza para los demás, ¿cuál se pone? Y no, yo estoy diciendo que tenemos un modelo distinto. Pero bueno, pero distinto describe poco, ¿no? Ninguno de los dos nos sirve. El nuestro apunta a algo distinto, por eso propusimos una reforma del tipo tributaria, en el cual se revean esas grandes exoneraciones para las grandes empresas, para las grandes inversiones, y que se apoye, se le dé oxígeno a los pequeños. Ese es nuestro proyecto. La generación de empleo igual no es la única consecuencia que tienen recibir inversiones desde el exterior, ¿no? Es la principal probablemente, pero no la única, no es el único beneficio. No es el único, pero evidentemente cuando uno apunta al capital, siempre uno habla de inversión, es así. Entonces, inversión significa trabajo y eso es bienvenido. Lo que nosotros decimos es que de la misma manera que se privilegia a estas grandes inversiones, hay también que privilegiar al pequeño y mediano productor. En esos discursos que veíamos en la sesión de ayer, veíamos también el del senador Mejía, que es el que ocupa el lugar, la banca de Astori, diciendo, bueno, hablaba de dos personalidades muy diferentes y dos proyectos muy diferentes que de alguna manera lograron hacer un gobierno que fue Mujica Astori. Un gobierno que tuvo esas dos personalidades diferentes y esos dos modelos diferentes no lograron gobernar sin rispideces, y hubo un momento que el Uruguay tenía prácticamente dos equipos económicos muy distintos. Y cuando usted me habla de esa diferencia con Astori, yo pienso, parece mucho más cercana a la visión de Mujica del manejo de la economía. Bueno, siempre nos han querido asociar o con Mujica o con esto o con lo otro. Pero ¿usted no ve la similitud? En algunas cosas sí, también en algunas cosas, ¿por qué no decirlo? Sí coincidimos con algo de lo que puede haber pensar Astori, sin duda que no coincidimos, no todo es negativo, al contrario, hay cosas positivas. Pensamos de que para el país sí le dio en su momento, desde el punto de vista económico, una
una seguridad en un momento muy especial en el cual se decían muchas cosas cuando iba, aparecía como primer gobierno del Frente Amplio, y Astori le puso esa mesura, digamos, que se necesitaba en el país en momentos tan difíciles. Estábamos saliendo, acuérdense, de una crisis muy importante que se vivió, y la presencia de Astori creo que fue muy importante. Bien. Vamos a hablar del tema por el cual lo invitamos a Lozano, que es el del proyecto que presentó Cabildo Abierto para reestructurar las deudas con el sistema financiero. ¿Qué pasó que fue votado en comisión y luego no tuvo los votos en el plenario? Siempre decimos que nuestros proyectos de ley, todos, están dirigidos a atender problemas reales de la gente. Entonces yo me pregunto, si la empresa que se encarga de contabilizar el clearing de informes viene y le dice a los senadores de la República que hay casi 1 millón de personas que están en el clearing de informes. Si el presidente del Banco Central del Uruguay viene y le dice a los senadores de la República que hay más de 630 mil deudores irrecuperables en este país, ¿no es un problema real que tiene la gente? ¿Nos vamos a hacer los distraídos? ¿Eso no existe? Digo, cuando tantos miles, cientos de miles de uruguayos sufren lo que es para ellos una muerte poco menos que civil, ya que no pueden, ya no, que no tienen crédito, no tienen forma de cómo, de alguna forma, poder sobrevivir en el sentido amplio de la palabra. ¿No es eso importante? Creo de que es muy importante. Nosotros lo presentamos, ese proyecto de ley, el 7 de octubre, los senadores de Cabildo Abierto, del 2020. O sea, no lo presentamos en el mes pasado. En el 2020, hace más de 2 años que presentamos. Es decir, es un problema que, si bien nosotros sí admitimos de que durante la pandemia, obviamente, que se agravó, es un problema que viene de muchos años atrás, muchos. Y que en gran parte nosotros atribuimos de que fue debido a la ley de 2007, la ley de usura del 2007, que le dio esa posibilidad para que el sistema financiero, de alguna manera, se abusara del deudor, se abusara del pequeño, se abusara y le cobrara créditos de interés realmente espeluznantes. 130, 140% es el porcentaje de interés que les cobran estas casas financieras a personas que realmente están hoy por hoy sumergidas y no pueden pagar. Hay testimonios de algunos casos de préstamos que piden 27 mil pesos, pidieron 27 mil pesos en su momento y hoy deben 1.200.000. ¿Alguien puede creer eso? ¿Podemos explicar en términos concretos qué es lo que genera el proyecto, a dónde apunta? El proyecto lo que pretende es que haya un nuevo acuerdo entre el acreedor y el deudor y que se llegue a un resultado justo. Es decir, si yo decía que una deuda, un préstamo que se pidió porque de repente uno tenía que reparar algo de la casa de 27 mil pesos, ¿alguien puede pensar que hoy la deuda sea de 1.200.000? ¿Y por qué se da esa situación? Porque, por ejemplo, la persona, un familiar, el hijo, la señora, el esposo, se enfermó y dejó de pagar 5 o 6 cuotas. Por ejemplo, había sacado un préstamo a 30 cuotas. Dejó de pagar esas 5 o 6 cuotas, luego superó esa situación o una situación en la cual había perdido el trabajo o en la pandemia pasó a subsidio de desempleo. Es decir, tuvo una situación especial por la cual no fue por irresponsable que dejó de pagar. No pudo pagar. Entonces, yo digo, ¿es posible que esa empresa que le hizo el préstamo después le diga, no, usted debe todas las cuotas que le quedan, no son las 5 cuotas que usted se atrasó? Porque eso se lo habilita la ley. Y entonces, por eso, esa persona termina pidiendo otro préstamo sobre el préstamo, otro préstamo sobre el préstamo, y termina en esta situación que decimos hoy. Presentamos una solución que lo hizo la doctora Dora Zafir, que es una especialista en el tema, ex jueza, muchos años trabajando en derecho del consumidor. Es decir, no fue una improvisación nuestro proyecto. Siempre dijimos que los proyectos, bienvenidos sean las mejoras que se le hagan a los proyectos nuestros. Tal es así que se le hicieron algunas mejoras, inclusive también alguna mejora propuesta por el Frente Amplio.
Y la semana anterior se votó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación. Pero para sorpresa de nosotros, cuando llega el momento de votarse en el plenario, algunos de los representantes del Frente Amplio, más de los del sector justamente, si se quiere, del actor ibergarismo, dijeron que lo votaban a regañadientes. Creo que textualmente fue esa la palabra que utilizó el senador Vergara, por ejemplo. Y posteriormente, para sorpresa nuestra, el senador Penadez dice como que claramente él no va a votar ese proyecto. Luego surge el senador Rodrigo Blas, que también dice lo mismo, del Partido Nacional, por lo cual se crea allí como una... Se ve entre los propios Frente Amplistas como que empiezan a entre ellos, a titubear. Unos, ¿qué hacemos? Piden un cuarto intermedio, esa fue la realidad, para adoptar una postura en común. Fueron al cuarto intermedio, tal es así que el cuarto intermedio se extendió más de lo previsto, pidieron un cuarto intermedio por 15 minutos y creo que demoraron como 40 en regresar, por lo cual regresamos a sala al tiempo que se había solicitado. Frente Amplio no tenía ningún legislador presente. Se pensó, creo que honestamente, por lo menos nosotros, los de Cabildo Abierto, puedo asegurarlo, pensamos, bueno, el Frente Amplio no quiere, como no quiere tener una determinación, no se presenta a sala. Se vota, porque se votó, y se aprobó. Se aprobó por mayoría. Hubieron algunos blancos, y creo que una colorada también, que no lo votó. El resto se aprobó por mayoría. De repente aparecen los senadores del Frente Amplio y, digamos, dice, pero ¿cómo? ¿Esta actitud? ¿Cómo? En realidad no hubo ninguna otra intencionalidad que se pensó eso, por lo menos de Cabildo Abierto se pensó eso y por eso se votó. Se reconsidera el voto, pidió el senador Sánchez, pidió para reconsiderar el voto, se hizo. Y bueno, y ahí sí fue que se determina de que el proyecto vuelva a comisión. La senadora Quechichán expresamente dice de que están de acuerdo con el diagnóstico del proyecto y que sí habría que hacerle algunos ajustes, que por eso ellos lo ven a comisión, pero pone el compromiso de su fuerza política de que antes de diciembre, o sea, antes de que termine esta legislatura, este año, se va a aprobar en el Senado. El senador Penadez al otro día se me arrima a mí y me dice que había encomendado en el Ministerio de Economía y Finanzas para que el proyecto se le hicieran los cambios necesarios, pero que también en diciembre se iba a votar. Es decir, que yo creo, tengo que creer en lo que dicen, y porque es un problema real de la gente. Sin embargo, el senador Manini hizo unas declaraciones diciendo, bueno, no, esto lo mandan como para enterrarlo a la comisión. Sí, muchos dijeron un entierro de lujo, lo dijeron ahí mismo en la sala, creo que la senadora Bianchi también, no sé si el senador Domenech también, o sea, varios dijeron es un entierro de lujo, pero ellos manifestaron eso. ¿Alguna explicación concreta de por qué no se votaba o cuál era el cambio sustancial que se necesitaba, que el proyecto necesitaba? No hubieron, o sea, cambios sustanciales no, que tenían diferencias sí, que no estaban de acuerdo en algunos puntos, que en el diagnóstico estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo en cómo se había estructurado la solución, pero repito, ese proyecto de ley hace más de 2 años que se encuentra en comisión. Había objeciones de parte de integrantes del Poder Ejecutivo, del Banco Central, por ejemplo, cuando fue a comisión el presidente del Banco Central, Diego Lavat, había dicho que había que ser cuidadosos con este tipo de iniciativas que podían implicar cambios en las reglas de juego, que podían llevar a resultados que no eran los que se buscaban. Y también hace algunas semanas la ministra de Economía, que se pidió por escrito, según informa El Observador, dijo que de aprobarse el proyecto se iban a multiplicar exponencialmente los pedidos de reestructura de deuda, por lo que habría que incrementar la dotación de recursos del área de defensa al consumidor, que tiene un rol central en la aplicación de la ley, porque si no me equivoco es quien arbitra en definitiva en esa reestructura de la deuda entre quien presta y quien recibió el préstamo, ¿no? Son todos atendibles los puntos de vista de las autoridades económicas, sin duda, fueron recibidas en la comisión, dieron esos puntos de vista que dicen ahí. El tema está que el problema es real y creo que todos lo admitimos.
Bueno, busquemos una solución. No es esa la mejor solución, busquemos una. Pero para usted no es contradictorio que este proyecto no cuente con el impulso, el acompañamiento, ni tampoco la redacción de los dos organismos que regulan el sistema financiero, que es el Ministerio de Economía y el Banco Central. De repente no es contradictorio en cuanto yo dije que Cabildo Abierto tiene un modelo económico diferente. ¿Cabildo Abierto tiene objeciones sobre cómo estos dos organismos están regulando el sistema financiero? Bueno, podemos tener algunas diferencias, sin duda, pero en cuanto a esto, cabe decir de que el proyecto está dirigido a los frágiles, no está dirigido a los ricos, porque está dirigido a las personas que tienen un salario aproximado a los 50 mil pesos o que tienen una única propiedad de 80 mil dólares, una cosa así. Digo, para ellos está dirigido, no está dirigido a los grandes, que tengan grandes deudas, no está dirigido a ellos. Otra crítica que se le han hecho es que generan una injusticia con el que, teniendo esos sueldos, igual ha pagado la totalidad de los préstamos que ha tenido. Bueno, se crea una situación como en todos lados. También nosotros presentamos un proyecto que también tiene más de un año, por cierto, de reestructura de las deudas de las unidades reajustables en el Banco Hipotecario y en la Agencia Nacional de Vivienda. Ese proyecto también tiene más de un año y tanto, en el cual recibimos a todas las autoridades, Banco Central, Banco Hipotecario, Ministerio de Vivienda, ANB, a los deudores, recibimos a todos. Nosotros presentamos el proyecto, luego hubieron otros proyectos. También dijimos lo mismo, digo, solucionemos este problema. Hay gente que ha pagado dos y tres veces la vivienda. ¿Cuándo lo vamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No es un problema real que lo pagaron tres veces y que siguen debiendo lo mismo. Entonces nos dicen, sí, pero hubo gente que puntualmente pagó y entonces se crea ahí una suerte de que no todos tienen un trato igualitario o que de injusticia. Bueno, yo les puedo decir, yo fui deudor del Banco Hipotecario del Uruguay. Por suerte, pude saldar la cuenta. Pero que yo me voy a enojar porque ahora le den una solución a aquellos que no pueden pagar, porque los famosos colgamentos o que han pagado 20 y 30 años. Estuvimos en Trinidad y estuvimos en Durazno el fin de semana pasado. Y ese caso, tanto en Trinidad como en Durazno, me lo presentaron de personas que tienen deudas con el Banco Hipotecario y que hace 20, 30 años que están pagando, y siguen pagando, y resulta que la deuda en dólares es la misma que cuando la pidieron. Entonces, digo, ¿nos vamos a hacer los distraídos, como que no nos damos cuenta? No me parece, digo. Entonces, nosotros buscamos una solución, y en este caso de los deudores, creo de que el Frente Amplio se comprometió, y el Partido Nacional, a través del senador Penades, también se comprometió a buscar una solución ahora, para votarse en diciembre, bienvenida sea la solución. ¿Y están dispuestos a votarlo aunque el Partido Nacional después no termine dando los votos, como pasó con la ley forestal, si logran el acuerdo con el Frente Amplio e ir solamente en esos dos partidos? Ah, si soluciona el problema, nosotros lo votamos con quien sea. Porque hay un tema acá que es que justamente, por lo que usted mismo cuenta, ¿no?, que le dijo Penades, que va a participar en la redacción o en la re-redacción de parte del proyecto el Ministerio de Economía y el Banco Central, con quien ustedes tienen diferencias. O sea, quizás los aditivos o los cambios que envíen al proyecto no son de su agrado. Sí, digo, si van a la esencia, al espíritu del proyecto, por supuesto que nosotros lo vamos a apoyar. Lo que nosotros vemos que a veces hay como un divorcio entre lo que son los tiempos políticos o parlamentarios con los problemas de la gente. Los problemas de la gente no pueden seguir esperando años y años y años. No, hay que darle una solución. Mejor, mediana, peor, pero una solución al fin. Eso es lo que me parece a mí, que vengo del mundo de la gestión y me encuentro con esta realidad en la cual parece que es como que se van alargando los temas, se van tirando para adelante, y no hay una solución real. ¿Cree que el sistema financiero influye decisivamente en que presiona e impide estas soluciones? No tengo ninguna duda, por supuesto, de que el sistema financiero presiona y busca lo mejor para sí. ¿Y el gobierno presta demasiado oído a esa parte de la sociedad y poco a la que está perjudicada por este tema? Bueno, los sucesivos gobiernos en cierta forma sí, porque este problema, como dije yo, no es de hace dos años, este problema viene de atrás. Está bien, pero este gobierno ustedes lo integran, ustedes lo apoyaron, ¿lo defraudan de alguna manera?
tiene un punto de vista distinto que el nuestro. Digo, no sé si nos defrauda, pero evidentemente que es distinto al nuestro. Es decir, ¿en este tema esperarían otra actitud del presidente? En este tema esperaría otra actitud del sistema político en sí. Uh-huh. Creo que es un problema que todo el sistema político debe de agarrarlo y decir, no es un tema que digan, no, porque esto lo presentó Cabildo Abierto, entonces como lo presenta Cabildo Abierto, para el costado. No, es un problema que es real, que la gente lo está sufriendo. Digo, y ¿pero vamos ustedes creen que eso es lo que pasa? Así que cuando presenta Cabildo algo, hay como una especie de resquemor para dejarlo de lado. Y yo creo que sí, lamentablemente la realidad nos está diciendo eso. Nuestros proyectos, no es porque sean los mejores proyectos del mundo, pero son proyectos que apuntan a esos problemas de la gente, a solucionar problemas de la gente, que todos dicen, sí, en el diagnóstico estamos de acuerdo, de repente, a veces no, pero algunos proyectos, los proyectos no avanzan. Hay otros que no están de acuerdo y bueno, respetamos la postura de cada uno, pero bueno. Ahora, eso nos dice dos cosas, ¿no? O los proyectos no son buenos o Cabildo Abierto tiene un problema en la interna del gobierno, ¿no? En la forma en la que está participando en la interna del gobierno. No, yo lo digo, a veces quizás también hay algo de responsabilidad nuestra que no nos hacemos entender, quizás. O, bueno, obedece a lo que yo decía recién, que tenemos un modelo distinto. Uh-huh. Eso es así, digo. Tenemos que zanjar nuestras diferencias, tratar de encontrar dentro del camino de la sana negociación caminos adecuados para solucionar estos temas de que la gente no puede esperar más. Ahora, ¿este modo de funcionamiento de la coalición para Cabildo Abierto es satisfactorio? Porque, digamos, venimos con el compromiso por el país, un acuerdo mínimo entre los partidos que uno puede leer, por lo menos eso lo... una opinión personal, que es funcional para los distintos integrantes de la coalición en la medida que pueden marcar posturas de manera libre por fuera de ese acuerdo y a su vez llevar adelante ese acuerdo básico que tienen de acuerdos, valga la redundancia. Ahora, también pasa esto otro. El gobierno logra el apoyo de Cabildo Abierto para las cosas en las que estaba interesado en sacar, en la medida que están dentro de ese acuerdo, pero Cabildo Abierto no puede sacar adelante ninguna de sus propuestas particulares. Eso, pensando en para adelante y el funcionamiento de la coalición, ¿tiene que ser revisado para ustedes o entienden que es un modelo que funciona de todas formas? Yo hace 3 años que soy coordinador de Cabildo Abierto en el Senado, ¿verdad? Yo soy el único coordinador que viene repitiendo el año, digamos, repitiendo los años. Ese tema que usted dice lo he planteado muchísimas veces dentro del ámbito de la coalición. O sea, ese tema no es nuevo. Toda negociación requiere una flexibilización. Yo creo que toda negociación, en el sentido, creo en la negociación, en el win-win, en el ganar-ganar, en el cual, de alguna manera, las dos partes que se encuentran negociando algo buscan satisfacer sus intereses, pero también darle la oportunidad al otro que satisfaga lo suyo. Cuando de repente en una situación de una negociación uno es bastante más grande que el otro, digamos, el otro se encuentra en inferioridad. Eso es así en cualquier negociación. Pero para llegar a un acuerdo, lo que se debe hacer, todos lo sabemos, es, en cierta forma, ceder algunos puntos de vista sin renunciar a los intereses de cada uno, pero sí ceder y buscar algunas opciones, algunas alternativas en esa negociación para que dé resultado. Lo que nosotros decimos en estos casos, perfecto, busquen alguna alternativa, estamos de acuerdo, no les gusta nuestro proyecto para que los deudores del banco hipotecario hagan una reestructura de su deuda en unidades indexadas. Bueno, busquen otro proyecto, pero solucionemos el problema. Nosotros buscamos otras alternativas. Creo que es lo que se hace en cualquier negociación del mundo. Ahora, Lozano, en el correo de esta entrevista ha mencionado más o menos 5 o 6 veces que tiene diferencias con el Ministerio de Economía. ¿Cuáles son para ustedes, para Cabildo Abierto, los errores que comete o que cometió la conducción de Azucena Arbeláez y su equipo? Yo no dije errores, yo dije que diferencias. Yo creo de que es una excelente ministra de Economía y Finanzas, la ministra Arbeláez, o sea, eso no, no,
no está en discusión, puedo tener algunos puntos. ¿Cuáles son los principales? Y por ejemplo, en lo que se nombra como exoneraciones tributarias, nosotros pensamos de que sí hay que hacer una reestructura en cuanto a esas exoneraciones, hay que reverlas. Lo hemos planteado, se ha planteado inclusive por escrito, se ha hablado con ella. Realmente ella lo está estudiando, se comprometió a estudiarlo, pero por ahora no se ha logrado. Algunos ven en este paquete de proyectos de Cabildo, por ejemplo, pienso en algún artículo que he leído del exministro Ignacio de Posadas, una, desde el punto de vista de ellos, una exagerada tendencia de Cabildo a tratar de marcar perfil con vistas electorales, con proyectos que tienen, bueno, desde su punto de vista, un tinte populista, por ejemplo. Y, bueno, buscar perfilarse para la próxima campaña electoral como una opción que está con el gobierno, pero a su vez lo critica y tiene toda esta línea independiente. Bueno, yo a ellos les invito a que lean nuestro programa de gobierno 2019, que está en nuestras páginas web, en cualquiera de las dos, la de Cabildo Abierto o la del Movimiento Social Artiguista. Ahí está nuestro programa de gobierno 2019, está todavía ahí en online. Y van a ver que lo que nosotros defendemos es exactamente lo mismo que le propusimos a la ciudadanía y por la cual 270.000 personas en unos poquitos meses nos votaron. Es decir, nosotros respetamos a nuestro electorado, respetamos lo que ellos votaron. Está bien, pero si yo veo también la propuesta que tenía Ciudadanos o el Partido Independiente, tienen bastantes diferencias con lo que es el gobierno y parecería no estar todo el tiempo machacando en ese perfil propio. Ahora, por ejemplo, va a haber una reunión del Partido Independiente con el presidente para pedirle por su visión también. ¿Pero Cabildo no tiene un énfasis mayor que estos otros socios de la coalición de gobierno? Y puede ser. A nosotros nos preocupa la gente, nos preocupa cumplir con la gente que nos votó. Eso es verdad. Y nosotros vamos a insistir en todo aquello que nosotros le propusimos a la gente y la gente por lo cual decidió ponernos en el lugar donde estamos. Y bueno, estamos allí y mientras estemos en ese... En esos lugares es porque la gente nos votó democráticamente y defendemos esa postura. Lozano, usted decía recién que en las negociaciones con el gobierno su idea por lo menos es la de ganar-ganar. Uh-huh. ¿Dónde estaría el ganar de Cabildo Abierto hasta ahora en lo que va del periodo de gobierno? No se ve mucho, la verdad que no se ve mucho. Nosotros sí hemos tenido una postura bastante más flexible en esa negociación. Hemos votado muchas veces algunas cosas de que no nos satisfacían del todo. Justo es decir de que en algunas situaciones logramos cambios importantes, como la rendición de cuentas o en la ley de presupuesto, logramos cambios. No, tampoco es cuestión de ponernos en un rincón y decir no logramos nada. No, logramos sí, muchos cambios en la ley de presupuesto, en las rendiciones de cuentas. Es decir, hay algunas cosas que nosotros sí creo que legítimamente decimos de que se deberían de llevar adelante y votar en el Parlamento. Creo que el decirlo y no esconderlo en un rincón, creo que habla solamente que de honestidad intelectual que nosotros tenemos. Ahora, el discurso del oficialismo es la coalición llegó para quedarse. Uh-huh. ¿Este modo de funcionamiento de la coalición para Cabildo Abierto es satisfactorio o debería revisarse si se quiere reeditar la experiencia con Cabildo Abierto dentro de la coalición de cara a un próximo periodo electoral? Todo es perfectible, ¿verdad? Y nosotros, claro que en este relacionamiento buscamos apuntar por lo menos a la perfección. Que si usted me dice a mí, no estamos conformes como es el relacionamiento. ¿Pero debería haber cambios si quieren que Cabildo Abierto siga siendo parte de la coalición a mediano plazo? Y pienso que sí, es nuestra aspiración. ¿Pero está en juego la participación de Cabildo en una futura coalición? Es decir, ¿no está 100% definido que Cabildo vaya a estar? No, Cabildo Abierto se siente parte de la coalición, se siente parte del gobierno y estamos de acuerdo con las grandes medidas, los grandes lineamientos del gobierno. O sea, no, eso no está en juego, desde ningún punto de vista está en juego eso. Me gustaría llevarlo al plano internacional. ¿Cómo ve lo que pasó en Brasil? Bolsonaro era un candidato que tuvo el apoyo siempre, la gente de Cabildo, senador Manini Ríos, por ejemplo, manifestó su apoyo varias veces. ¿Cómo ve lo que pasó y lo que está pasando hoy con la gente, muchos partidarios de Bolsonaro, reunidos en la puerta de los cuarteles pidiendo una intervención militar para que no se reconozca el resultado de las elecciones?
Entiendo de que en las relaciones internacionales lo que están en juego siempre son los intereses nacionales. O sea, si los intereses, para los intereses nacionales el que haya ganado Lula es bueno para el país, estamos de acuerdo. Si hubiera ganado Bolsonaro y era mejor para el país, también estaríamos de acuerdo. O sea, nosotros no nos vamos a meter porque creemos en la soberanía de los pueblos, en lo que fue una decisión soberana del pueblo brasilero. Nosotros partimos de la base de que obviamente no hubo ningún tipo de cosa rara en esa elección y que fue una elección, por más de que muy diferente a lo que decían las encuestas, que fue mucho más apretado el resultado y demás, pero en la democracia es así, así se gana por un voto, el que gana, gana. ¿Y cuando ve la gente pidiendo en los cuarteles que se intervenga? No me parece de ningún punto de vista lícito, digamos. La democracia es la democracia y si perdieron por un voto, perdieron por un voto. Una muy cortita, si vuelve Pedro Bordaberry a la política, ¿Cabildo Abierto va a poder mantener el caudal de votos que registró en la última elección? Es una buena pregunta. Yo supongo que sí, ya la gente nos conoce, en la elección del 2019 nosotros éramos totalmente desconocidos, nadie nos conocía, ahora ya saben de nuestra actuación y bueno, veremos qué pasa y veremos qué pasa con si los resultados electorales responden a las encuestas o no. Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Muy amable. Vamos a hacer un corte al